Vamos allá. Así son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy. Vale. Vamos allá. Tengo noticias de la playa Oeste. Un pequeño grupo se ha escapado de la montaña al bosque. Pues igual podemos mandar a sus cadáveres. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el ritual. Esta noche sabremos algo más. Hay una masacre ahí abajo. ¡Maldita sea! ¡Ayuda! Cierra la puerta. No, con ella. Cuéstala, pero calla tu cierra, que no se calla esa y se oye todo. La canción de la tele cantando como una loca. Vosotros dos, por ese lado. Thank you.
siento que te haya dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Las cuerdas están realistas. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Mientras mi sol del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas vendas, morfina, antisépticos. Está por mi mochila. Mierda. Ven aquí. Vamos. Oh, no. ¡Soy idiota del norte! Oh. Thank you.
Son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Después de 2 semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla, verdadero poder de su guardia de la tormenta. Tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Vale. Un momento. Que busque una cosa. No sé si directamente se pueda pasar así, pero por si acaso también quería buscar el cable para cargar el mando, porque llevan tiempo ya sin cargar, entonces deberíamos de ponerlo, enchufarlo a cargar. Vamos a ponerlo, no sé el tiempo que necesita para cargar, pero bueno, de todas maneras, como puede cargar apagado luego 3 horas, pues la vamos a ver.
Vale. Casi me matan, chicos. Casi me matan. Vamos a venderte. La venda hoy, primero se está en la vida. Y abriendo que está sin parar. Rod. Oye, tío, el pobre, el puesto ahí con la tierra. Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Que enviar un SOS y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres un
soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Ay, eso es por lo que tengo que decir. Por eso no voy a subir, claro. Pues espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Igual es mejor que pruebes primero el violet en esa parte. ¿Ves? Para subir por las paredes. Puedo subir por aquí. Primero aquellos dos, ¿no? Bueno, espera. ¡Volvemos al búnker!